La Fuerza Aeroespacial cuenta con la capacidad de realizar misiones de extinción de incendios a lo largo y ancho del territorio colombiano con sus helicópteros tipo UH-60L, Huey 2 y Bell 212. Estas aeronaves se encuentran ubicadas estratégicamente para poder responder de manera rápida y autónoma. También cuenta con la capacidad de realizar esta misión con el avión C-130 Hércules. Este último permite realizar descargas a gran altura o intervenir en un incendio de gran magnitud. La fuerza está lista para atender cualquier emergencia o situación que ponga en riesgo la fauna y flora del territorio colombiano, manteniendo comunicación constante con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y de la misma manera con los centros de gestión del riesgo en los departamentos y municipios. Todas las misiones de extinción de incendios son coordinadas y controladas por el Centro Nacional de Recuperación de Personal de su Fuerza Aeroespacial Colombiana, protegiendo así la biodiversidad y nuestro ecosistema. Sí, agradecerle mucho a la Fuerza Aérea, al Ejército Nacional, a la Policía, al Cuerpo de Bomberos y todo, más que todo a la Fuerza Aérea, porque es una labor muy grandiosa que nos está haciendo el Carmen de Apicalá. Bueno, realmente es un orgullo para mí como piloto de la aeronave y piloto instructor del equipo no solamente desempeñarme en este tipo de misiones, cualquier misión que desarrolle la Fuerza Aérea. Para el caso específico de estas misiones es relativamente gratificante poder hacer este tipo de descargas para preservar el medio ambiente como una misión que no está directamente relacionada con la guerra, pero que sí impacta directamente en la institución, en su imagen y pues a nivel general de toda nuestra fuerza militar.